solo visible para aquel que se tome el tiempo de mirarlo. Pues sin ir más lejos, el empleo y la asociación con el tiempo que exigen algunas de estas labores dista mucho de la rapidez del mundo actual. Un tiempo humano en el que el hombre respeta y aprecia los ciclos de la naturaleza, a la vez que la adapta a sus necesidades de forma sostenible y equilibrada. El saber fluye sereno por el cauce de acequias o por las vías pecuarias de la montaña, propagándose lentamente por todo el territorio andaluz. En sus valles, lejano entre las paredes de las casas, integrado con los colores contrastados de su campo, se oye el murmullo de la tradición y la historia. Un susurro que nos propone conocer y conocernos, para seguir caminando sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero su verdadero valor está en volar. Nadie muere volando. Volar es vivir. Este es el verdadero secreto para ser inmortal. Mariano Barberán y Joaquín Collar nunca aterrizaron. Siguen volando. Basta con mirar al cielo. Se les puede sentir cruzando las nubes. Quizás por eso siguen volando. Quizás algún día, cuando se desvele su misterio, aterricen. Entonces descansarán junto a otros héroes de la aviación. Dewi, mungkin ini yang terbaik untuk kamu. Adinda, kamu itu gak pernah mimpi, dan aku selalu ngerasa itu adalah hal yang aneh. Kalau kamu ngakuin itu, kamu bisa ngerusak dirimu sendiri. Enggak, Dewi. Kalimat kunci itu hanya berfungsi jika diucapkan oleh orang yang bukan robot. Robot gak bisa menghentikan dirinya sendiri. Begitu banyak bintang, tujuh atau tujuh, memang tidak harus jatuh dari sini. Aku for kita. Apa terusannya? Apa terusannya? Kamu kok ketawa? Me vienen a la cabeza unas imágenes realmente entrañables. Como aquellas zapatillas viejas de Belén, que le duraron toda la vida, a pesar de cuánto le crecieron los pies a la pobre niña. Los agujeros en tus calcetines, María, por los que te entraba toda la humedad. Siempre estabas enferma. Las pelotillas en todos los jerseys, en todas las faldas. Los parches en aquella ropa que se convirtió en nuestro uniforme. Los baños de agua común, las goteras aprovechadas para volver hermosa. Una bolsita de té para todas. Las rebanadas de pan duro con raspa de mermelada. ¡Sopa! ¡Siempre sopa! Y nunca me podré olvidar de aquellos bocadillos unitapa mono loncha. De mortadela con aceitunas, pero sin aceitunas, porque las aceitunas se reusaban para la ensalada. Y aquel aceite de colza, que yo no sé cómo no nos ha pasado nada raro. ¡Mamá ha muerto! ¡Vuelve, mamá! ¡Vuelve! Esta niña está fatal. Está muy afectada.